parte de la práctica. Saludo muy especial. Yo soy Juan Pablo y sean bienvenidos a la clase de yoga. Hoy tenemos una práctica para todo el cuerpo, con la cual vamos a estirar, fortalecer y añadir un gran equilibrio, todo muy completo. Busca un espacio en el que te puedas mover con libertad. Ten a la mano una toalla y mejor hidratación. Hoy comenzamos acostados. Ubícate en una posición en la que puedas mirar y escuchar. Descarga atrás, despacio, sin golpear. Y deja caer tus brazos relajados. Primer parte de la práctica, te enfocas en las curvaturas naturales de la columna vertebral, la zona lumbar y la parte cervical relajadas. Más apoyada. Cierra los ojos y coloca toda tu atención en la respiración. Inhala profundo y exhala muy lento. Hazlo siempre por la nariz. Toma el aire. Y luego suéltalo. Para observar mejor el proceso, mano derecha en el abdomen, la izquierda en el pecho. Y permite que los codos toquen el suelo, relajado tu cuello. Siente con tus manos cuando respiras. Inhala profundo. Expande, creciendo. Y cuando exhala, suelta, libera todo su contenido. Hazlo varias veces. Inhala grande. Exhala. Suave. Un ejercicio muy especial para tranquilizar sistema nervioso central. Generar esa sensación de paz y equilibrio. Solo respirando. Intenta relajarte. Partimos de esto, de respirar muy conscientes y comenzamos a movernos ya. Primer movimiento de hoy. Abraza las piernas, trae rodillas al pecho y muévete hacia los lados. Vamos lento, controlado, sin salir rodando, como si tus codos quisieran tocar el piso. Siente los puntos que apoyas más y los que despegamos del suelo. Finalmente, te haces la mitad y descarga tu pierna derecha, o ya la cómoda. Con ambas manos, acerca la izquierda y mantén la cabeza en el piso. Y inhala largo. Y al empezar a la extensión de rodilla. Tres veces. Inhala y al exhalar extiende, mantén la cera, para dos más, y al exhalar extiende, última, y sostengo.
me puedo quedar así, o agarrar, sostener más arriba y aceptar un poco más. Respira. Muy bien. Ahora, deja tu pierna arriba y suelta brazos al suelo. Relaja ambos y cuello. La otra pierna sigue apoyada. Inhala, baja la pierna al frente. Y cuando exhala, va al lado y nuevamente arriba. También tres veces. Toma ahí al frente y exhala. Arriba. Vamos, dos más. Y exhala con suavidad. Ahora la última. Eso es. Ten esto muy presente. Para la parte final, activa la abdomen y trata de estabilizar las caderas y los hombros. Queda como está. Esta vez, la pierna al lado, toma aire. Al exhalar, baja el frente y sube. Tres veces. Relaja el cuello. Inhala. Exhala el frente y arriba. Abre el pecho. Va. Y exhala arriba. Y la última vez. Y exhala, siente como artículo. Muy bien. Descansa. Acerca esta vez desde arriba. Sujeta tu rodilla y trae la más. Siente como comprime y libera tu cadera. Muy bien, cambia la celda. Agarra la derecha. Y la atravesar. Siempre se descansa acá. Y hombro libre. Toma aire. Exhalando, extiendo rodilla. Tres. Y al exhalar, estira. Dos. Exhala, arriba. La última. Te quedas arriba, dos tengo. Puedo sujetar como estoy o más alto. Si puedo, hacer. Siente como descomprime espalda baja y pierna. Especial nervio ciático y músculo piramidal. Inhala grande. Y al exhalar, suelta, pero mantienes arriba. Relaja brazos, mira por los lados si es necesario. Mantengo el imprimir y estabiliza el tronco sin que pase esto. Solo se mueve la pierna. Al frente, toma y al exhalar por el lado. Vamos tres veces. Al frente y al lado. Continúa. Y alinhala. Y la última de esta forma. Y alinhala. Muy bien. Caderas firmes en el piso. Parte final. Abre lateral. Toma aire. Exhala el frente. Y arriba. Tres. Y exhala. Dos. Y exhala. Última. Y exhala. Muy bien. Flexiona la rodilla. Sujétala por encima. Y acercamos.
encuentra el trabajo. Ahora escucha, amarlo ya en el pecho. Esta vez puede levantar la cabeza. Lleva la frente hacia las rodillas. Si te molesta el cuello, te puedes ayudar. O si también te molesta, quédate acá. La idea es sencilla, que puedas respirar. Entonces, versión 1, versión 2, versión 3. Siente tu abdomen trabajar y compensas esta vez contrayendo los glúteos y músculos del piso pélvico. Vamos, contrae para estabilizar. Ahora, pierna derecha, alterna y alterna, izquierda. Y respira. Recuerda atrás o abajo. Se pueden todas. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, muy bien. 3, 2, y la última a cada lado. Muy bien. Regresamos. Rodillas al pecho. Apoya piernas, apoya brazos, su cabeza. Y hace movimientos por cada lado. Muy bien. Gran activación del abdomen. Ahora vamos a la espalda y las piernas por detrás. El medio cuello. Apoya tus brazos con los hombros más atrás y los pies paralelos. Inhala. Lleva caderas. Exhala para bajar. Tres igual. Sube con mano. Y exhala. Baja. Meto al medio del pecho. Vamos, dos más. Y atentos, porque la última que quedas. Sostenido. Si estés mucho rato, va, se prudente. Vamos más adentro los hombros, más arriba las caderas. Si puedes, la versión final, talones arriba. Vamos, empina. Ayúdate con los brazos fuertes. Y lleva tu pelvis más arriba. Siente el efecto. Fortalece zona lumbar, glúteos, zona isquiotibial. Incluso una versión más. Quien la quiera realiza. Pierna derecha arriba. Hasta 5. 1. Si esté mucho bajo. 2. Si puede sube más. 3. Vamos, 4. 5. Apoya el pie sin golpearlo. Levanta más la cadera. Apoya brazos. Y veamos el otro lado. 5. Meto hacia arriba. 4. Vamos más alto. 3. 2. Y 1. Baja sin impacto. Y luego termina de soltar. Abraza las piernas como al inicio. Y observa la diferencia. Repite los movimientos por los lados. Vamos de lado a lado. Masajeando los músculos que trabajamos. Muy bien, ahora escuchamos. Si te molesta lo que viene, hay que evitarlo. Manos por detrás. Inhala. Y exhala. Con un balón atrás. Y al centro. Que si te molesta el cos, exhala, evita. Última vez. Inhala. Y exhala. Muy bien. Siguiente secuencia. Enfocar los brazos. Posición del perro boca abajo. Tus palmas al ancho de los hombros. Los talones atrás. La mirada de las piernas. Si estés mucho rato, va. Alta. Si puedes quedar
las manos empujan el piso, los talones no quieren tocar, la cabeza mueve para relajar. Muy bien. Antes del cambio, tomo aire y a veces la baja despacio, controlado, posición regada, manos debajo de ojos, rodillas separadas, ancho de cadera. Inhalo, contraigo el abdomen, escondo la cabeza, exhalo, miro al medio, muevo arriba, vamos continuo, toma aire y suéltalo de manera fluida. Vamos, dos manos. Siente el alivio que esto da. Última vez. Bien, para continuar, contrae el abdomen y mantiene la cabeza bien. Saca la mano derecha de frente, apoya sobre los dedos. Y mira que la boca esté con los ojos. Este es mi brazo derecho. La pierna izquierda para ir atrás, a la altura del tobillo. Si ves que te molesta, quédate en la versión anterior. Pero si tienes la versión final del tigre, levanta la barra del tigre y ubica el brazo en la mejilla. Vamos con la mirada al frente o en el piso. Respira un momento más. El brazo, la pierna activa y sobre todo la banda media, la zona abdominal. Respira. Super. Una gran postura para el control del equilibrio. Inhala profundo y exhala, apoya sobre el pie y la mano. Mantiene la rodilla extendida. Ahora, hombros relajados. Saca el pie derecho atrás y levanta el brazo izquierdo, el que está cansado. Y dice, plancha lateral. Tus brazos eligen con los ojos. La mirada al piso estabiliza. O algo así te puede retar. Siguiente versión. Pero antes, escucha esto. Juega con el puño, los dedos, la palma. La idea es que te puedas quedar. Si puedes continuar, elevas la pierna otra vez. Y abre el pecho. Incluso una versión final que siempre hago, con la mano izquierda, agarra tu pie izquierdo. Esa pierna como si se quisiera soltar. Entonces siente el estiramiento pélvico, pectoral, incluso el cuello. Lleva tu cabeza para atrás. Es un granado. Inhala profundo y al exhalar regresa. Postura del perro o posición inicial. Pero antes descansa el brazo. Los ojos. Extiende piernas. Respira la tirada. Muy bien hecho. Vamos a inhalar a profundo. Y al exhalar bajo lento. Se molesta con las rodillas, busca una almohada, un cojín o dobla el más para motivar. Descansa todo lo que se tenga, relájate, relájate los movimientos que hemos hecho, como el venir arriba con el tronco y hacia abajo. Las veces que quieras, antes de continuar. Piernas anchas de hombros, manos en línea con caderas, con hombros también. Brazo izquierdo al frente, es un tigre, esta es la garra del tigre, la pierna izquierda atrás. Recuerda, es pura activación de las zonas cortas, genera ese control. Y si puedes, versión, brazo en la mejilla, la mirada al frente o en el piso, estabiliza. Y si puedes, llevar a la altura del tronco.
Inhala. Y exhala. Una vez más. Toma aire y levanta. Realiza la polla. Hombros libres. Saca el pie izquierdo. Apoya talón derecho. Y levanta brazos derecho. Libera la muñeca. Libera tu cuello. Recuerda los apoyos. Palma, puño, dedos. Que puedas quedar aquí rápido. Lleva la pierna al frente. Es decir, hacia atrás. Y genera la versión levantando la pierna. Esto es opcional. Incluso la versión final también. Si vas a intentar agarrar el pie, te voy a mantener la pierna extendida. Y la mano desarrolla más. Como queriendo tocar ese pie. Lo contraído es las enganchadas. Observa las sensaciones que generas. Inhalo. Y al exhalar suelto, despacio, palmas firmes, talones atrás, y luego la pinza. Con las manos, camino hacia los pies. Entonces, pinza completa o media pinza. Si hay molestia lumbar o acortamiento, debo trabajar la mitad. Te quedas en esta versión, contrae el abdomen y abre el pecho, siente el tronco horizontal. Quienes puedan bajar, sean prudentes y muy honestos. Agarra los codos con la mano, mete la cabeza entre los brazos, activa más la banda media, si abdomen contrae, y respira natural. Vamos con un vértigo de lado a lado. Solo los que estamos abajo. Los demás siguen arriba, media pinza. El peso del tronco que debe estirar. Muy bien. Última cada lado. Suelto brazos. Flexiono rodillas. Vértebra, vértebra. Desenrollas. Lo último es que miras al frente. Luego toma más aire, lleva brazos, mira arriba. Y exhala, palma al centro. Cierra tus ojos unos segundos y vuelve a tu respiración. Muy bien. Siguiente secuencia. Suelta brazos y piernas. Y vamos hacia adelante. Que tu colchoneta quede atrás. Primer momento. Arriba brazos, mira el cielo, toma aire y al exhalar bajamos dos veces. Inhala, sube, mira el cielo y al exhalar bajamos. Si vas a bajar, te presentes última vez de esta forma. Cuando exhale, vas solo hasta la mitad, como lo habíamos hecho, media pieza. Si puedes ir más allá, frente hacia rodillas. Luego, izquierda hacia abajo y doy dos pasos largos atrás. Plancha frontal. Inhala profundo y al exhalar baja con mucho control. En esa te puede ayudar con las rodillas. Codos pegados al cuerpo. Inhala, sube pecho, cobra. Y cuando exhala, más. Atento. Lleva pelvis atrás y nuevamente arriba. Si molesta la siguiente parte, la abrimos. Vamos, pierna derecha arriba. Perra entre la cola. Opción. Trabajo otra vez esto. Sea prudente. Si hay molestias o es que es mucho rato en las manos, cambia al plato. Si estás arriba, mentón cerca al pecho. La pierna se dobla. Y gira, abre la cadera, como si con tu pie derecho quieras.
quisieras tocar el hombre izquierdo. Observa la relación. Abre cadera. Toma aire. Extiende la pierna otra vez. Y alzará el pie entre tus manos. Allí vamos a hacer así, si es necesario. Ayuda a llegar a la pierna. El corredor. Relaja muñecas. Libera hombros. Te concentras en esto. Rodillas sobre talón. Y si puedes, empuja más para que se estire el pecho. El pecho se abre. Variación. Me quedo en esta. Con la mano en la cintura. O variación. Brazos arriba. Se duele. Que no duele la zona lumbar. Abdomen adentro. Relaja el cuello. Si puedes, relaja el pie atrás. Y nuevamente tu cabeza. Busca la columna. Inhala grande. Y al exhalar, vuelvo. Muy atentos. Levanta la rodilla atrás. Vuelve la cara del tigre. Más adelante que el pie. Y si puedo, levanto la pierna izquierda. Esta vez con la cadera cerrada. Mira la cadera abierta. Mira la cadera cerrada. Crestas y bajas en línea con hombros. Ahora, una versión del ángulo. Los que la quieran intentar. Flexiona la pierna a apoyo y acerca la otra atrás. Puedes mantener esto, trompa mirada. O si te vas a retar, brazos enganchados. Respira. Inhala profundo. Y al exhalar, vuelve. A bajar. Una pirámide. Apoya la mano atrás. Extiende tus rodillas. Si no llegas a piso, manos en la tibia o más arriba. En esta respira para el lado. Abdomen bien. Alarga el cuello. Triángulo extendido. Esta es mi pierna derecha. El brazo izquierdo sube. Abre el pecho. Como hace un rato. Esta rotación nos permite descansar. Y ahora algo muy especial. Cada que suelto el aire, intento bajar más. Se desliza la mano hasta el tobillo, hasta el pie, hasta el piso, pero sin salirme de la postura. Inhala profundo y al exhalar vuelve. Manos al piso, la pierna bien, pisa, la rodilla se flexiona y con la inhalación de vuelvo a levantar. Al exhalar, palma centro. Abdomen adentro, escápula atrás. Cierra tus ojos y respira. Bien, vamos a empezar nuevamente la secuencia. Hombros relajados desde la posición. Inhala. Abrazo cielo. Acompaña con la mirada. Exhala, suelta brazos. Dos veces. Inhala, relax. Y exhala, relax. Última, antes de bajar. Exhalando hasta la mitad. Media pinza. Observa la línea. Recuerda la postura del águila. La que hacemos al final. Vas a trabajar con la rodilla flexionada. Listo. La primera ley. Los ojos. A pesar de que los brazos se enrollan, intenta estabilizar. Muy bien. Baja con mucho control. Flexiona pierna. Entras en gato o en plancha pronta. Bien.
semana. Ya debes cerrar el trabajo. Puedes ayudarte con las rodillas. Cobra o esta vez, pero boca arriba. La diferencia es que las rodillas quedan en el aire y los codos se estiran, pero las rodillas quedan dentro, el pecho se abre más. Inhalo. Exhalo, pero abajo. O gato, recuerda que todo se puede hacer acá también. Nuevamente, antes de levantar las piernas, esos brazos fuertes, esas piernas extendidas. Primer momento, la izquierda arriba. Ahí tengo la cadera cerrada. Observa, cuando presiono la rodilla, abre. Gira, mira la diferencia, rota hacia atrás, con el pie quieres tocarte el hombro contrario, vamos, estira lo demás, estira la de abajo, levanta la pierna arriba, ahora inhala, estira, y al exhalar tiende las manos, vamos, despacio, esa fue la última postura del brazo, se lo prometo. Empuja la pelvis adelante. Lleva hombros atrás. Recuerda las variaciones. En todas las abdominales está él. Alarga el cuello. Si puedes continuar, nivela así. Y lleva brazos arriba. Muy honestos con este arco. Como si la cabeza quisiera tocar tus pies. Bueno, tu pie. Inhalas a último y al exhalar baja lento. Levanta la rodilla. Si tienes control, levanta el pie, pero antes ubica la entrada del tigre. Vamos, pierna arriba. Juega con la cadera. Cadera abierta, cadera cerrada. Abierta, cerrada. Manténla cerrada. Alarga el cuello con la vista. Puedes quedarte. Si vas a continuar, acerca la rodilla. Siente cómo fortaleces atrás. Zona glúteo. Isquiotibial. Pantorrilla. Tobillo. Ahora, codo contrario. Hacia la rodilla. Observa si hay estabilidad. Si no es normal, respira. Ahora lo vuelves a intentar. Inhalas la última. Y al exhalar tres almas ya. Muy bien. La pirámide. Ambos talones apoyados. Tus dos piernas extendidas. Variación tibia. O más arriba. Prudente. Si ya hay control. Brazo derecho arriba, lados iguales abajo, mira al piso o hacia el pecho, sientes la palanca que activas, y por último, cada que suelto el aire, intento bajar más, llega hasta el tobillo, hasta el pie, o hasta el piso. Inhala tanto, exhala. Lancha el brazo y vas con mucho control. Vuelves a cobra, tu apego arriba. Esta vez al exhalar, vamos a el niño. Con los brazos al frente o junto a los tobillos, como tú quieras. Respira. Para levantarnos lentamente, ubica las manos cerca y subes. Mal. Saca las piernas a un lado y continuamos sentados.
es darte un abrazo, toma agua o seca el sudor de esta ciudad. Continuamos. Pies juntos y rodillas separadas. Antes de abajo, saca los glúteos. Levanta el pecho, llénalo de aire. Exhalando, te doblas. Sin que duelen tus rodillas. Analiza si los pies más adelante o más cerca. Importante la comodidad y que haga sin impacto. Si puede llevar el pecho de justo hacia los pies. Siente como descontinuo, espalda baja, paredes. Vamos, levanta el cuello. Respira. Toma aire. Y exhala, vibra. Manos atrás. Mientras las rodillas bajan, el pecho y el mentón arriba. Si hay vértigo, manténlo acá, la entrada. Y si no hay molestia,